Y protagonizó una salvada clave para sostener el empate de su equipo. Y ahora sí, hay que ponerse de pie, gente. Por favor, les pido a todos, pónganse de pie para disfrutar la salvada de Johan será? Mojica. Miren, acá bien, le quedó Mbappé, Mbappé, patea al arco. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de sud al mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este caso nos encontramos con el día que Johan Mojica. Frenó al Real Madrid de los Galácticos. Porque es cierto, el Real Madrid de los Galácticos fue ya hace más de una década, es cierto, pero en este caso, si vamos a la actualidad, está el Real Madrid de los Galácticos 2.0, porque el equipo que tiene el Real Madrid es una locura. Y hay que reconocer que Johan Mojica, últimamente, viene siendo una muestra vital de seguridad. Lo demostró en la final de la Copa América, lo demostró a lo largo de toda la Copa América, y a mí la verdad es que no me queda más que hacer así. Hacer así porque yo me acuerdo aquella primera fecha de la selección colombiana en la que se empezó a generar duda con decir, che, igual a nosotros Mojica no nos gusta tanto, yo me acuerdo muchos comentarios de decir, prefiero a Machado, bueno, mucha gente pidiendo a otro jugador, y yo la verdad es que no entendía porque no me gustan los centros de Mojica, bueno, críticas que le fueron surgiendo a Mojica, pero la realidad es que hizo oídos sordos y fue para adelante. Y la selección colombiana tiene hoy en día los dos mejores laterales, podemos decir actualmente, que están en el top 5 de Europa. Están en el top 5 de Europa lejos, porque esta temporada que va a tener Johan Mojica, sepan que va a ser el mejor lateral izquierdo de la Liga Española. Quiero que ya lo vayan anotando, ¿eh? Se los voy anticipando ahora mismo, jugando así Mojica como viene jugando ya hace mucho tiempo, se va a situar entre los mejores laterales de la Liga Española. Sépanlo, no tengo dudas, y tiene todo para hacerlo es un gran lateral la verdad. Así que, bueno, el día de hoy, o sea, día 18 de agosto lo vamos a conocer de ahora en más del 2024 como el día que Johan Mojica frenó al Real Madrid de los Galácticos, porque si no fuera por una jugada muy clave de él, este partido terminaba en victoria del Real Madrid. Simplemente ese dato que les tiro. Dicho esto, vamos a empezar viendo un par de jugaditas que tuvo Mojica. En este caso, un cierre muy bueno acá, porque se le escapa al central, mírenlo ahí. Y Mojica tiene la posibilidad de ir, empujarlo un poquitito y salir jugando, que es fundamental. Después la pelota termina pegando, creo que fue. No, no sé bueno quién es ahora mismo que estaba por acá, eh, pero termina pegando en él y se va afuera y termina siendo lateral y salida para Real Mallorca. Dicho eso, seguimos, vamos con otra jugada clave, en este caso minuto 41, el partido está 1-0 a, a favor del Real Madrid y sale con este gran pase, primero recuperación, después sale con este gran pase, que esperen porque está fuertísimo el volumen, gran pase en habilitación, esto después deriva en un centro y un, un rebote ahí de Muriki que termina siendo despejado por la defensa del Real Madrid. Pero a la jugada a la que quiero llegar... Antes de seguir, perdón. Antes de ir con esto, antes de ir con la jugada, lo voy a hacer... Eh, nada. Desear un poco. Así que antes de ir con la jugada, quiero que vayamos con algunos tweets que fueron quedando. Primero, este, este buenísimo. <laughs> Mojica acaba de liquidar al Real Madrid. Y miren la, lo que ponen acá. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está Mojica. Le juro que me pararía a bailar, pero estoy con la rodilla rota. Que en otro momento se los voy a contar, gente. Así que nada, tremendo lo de Mojica. Qué jugador. Qué jugador Mojica dentro y fuera de la cancha. Miren esta estadística. El partidazo de Johan Mojica contra el Real Madrid. El jugador con más recuperaciones. Ocho. Ocho recuperaciones, gente. ¿Saben lo que es eso? Es una locura. Ocho recuperaciones. El, que, el jugador que más recuperó dentro de la cancha. El jugador con más regates exitosos. Es número tres. Es número tres y fue el jugador con más regates exitosos. Cuatro. Se lo morfó en un pasito a Rodrigo. Eh. Más allá de que Rodrigo metió el gol. Fíjense que el gol que mete Rodrigo lo mete porque se va a la banda izquierda. O sea, Rodrigo ataca por la banda derecha, por la banda izquierda defiende Mojica, y se, el, el choque, el duelo, se lo llevó Mojica. Y Rodrigo, cada vez que salía de la órbita, cada vez que salía de la posición de Mojica, era cuando generaba daño. De hecho, tuvo dos situaciones de gol así, yéndose de la parte de Mojica. Cuando se fue, terminó marcando el gol, que lo, no, no se lo mostré, ¿cierto? Discúlpenme, pero lo pueden ver, lo pueden disfrutar en, en YouTube, va a estar. Y, y bueno, y después terminó generando daño. Pero la mayoría de los ataques del Real Madrid que generaron daño fueron por la banda izquierda. Porque por la banda derecha lo tenés a Mojica que es un animal. Por la banda, perdón, por la banda izquierda del Real Madrid y por la banda. Eh, no, por la. Sí, bueno, por la banda izquierda del Real Madrid me refiero a que generaron daño por la banda derecha de Mallorca. Ahí está. Bueno, sigamos, sigamos. No, no me voy a ir mucho por esos caminos. El jugador que más centros hizo, 5 centros el día de hoy también generando situaciones de peligro porque muchos se me van a quedar con quizás bueno tuvo un buen partido en lo defensivo no no buen partido en lo defensivo ocho recuperaciones y en lo ofensivo cuatro regates cinco centros el jugador de mallorca que más ocasiones generó dos situaciones de gol generó y lo vieron el pase que acabo de tirar no en fin muchas cosas ganó siete de 10 en duelos directos o sea perdió nada más que tres duelos en todo el partido es una locura lo pasaron tres veces nada más, que tampoco es que lo pasaron, sino que pierde el duelo. O sea, le tocan la pelota y lo pasan en velocidad, puede pasar, pero después se recuperó eh, Mojica. No sufrió mucho, la verdad, en esa banda. Y siguiendo, completó 38 de 45 en pases, es decir, que erró nada más que 7 pases. Y protagonizó una salvada clave para sostener el empate de su equipo. Y ahora sí, hay que ponerse de pie, gente. Por favor, les pido a todos, pónganse de pie para disfrutar la salvada miren de que Johan Mojica. Miren, acá no, le quedó a Mbappé, Mbappé, Mbappé patea al arco, el rebote, el ¿y qué pasó ahí? Amigo, <laughs> miren cómo lo peteja, sal, Dios, Dios mío, es una locura. ¿Qué pasó ahí? Lo quiero ver de vuelta, quiero ver la repetición. Miren, patea al arco Mbappé, rebote y Mojica con la punta del pie. Miren, miren, miren acá. No, 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 no. Se lo sacó del buche a Rodrigo, creo que era. Creo que estaba Rodrigo ahí. Se lo metió en un bolsillo a Rodrigo, eh. No espectacular lo de Mojica, espectacular. Y siguiendo un poco con los tweets, porque la verdad es que las jugadas van terminando en gran parte ahí. Vamos a seguir con, con las estadísticas. El MVP absoluto de la noche, claramente según Invictos y según nosotros también. Sí, fue la figura de la noche. Si no, díganme otro jugador y yo les diré. Pero para mí fue el mejor. Bueno, post de apreciación al partidazo de Johan Mojica ante Real Madrid, Colombia en la casa. Toque Sport subió esto. Hermoso, miren. Se lo metió en un bolsillo en serio a Rodrigo, eh un Madrid plega, plagado de estrellas que no brillaron en Son Mois bueno bien Mojica todo el mundo lo está diciendo bien Mojica y bueno acá estamos viendo ya lo de siempre lo que venimos analizando así que en líneas generales me parece que ha sido un partidazo la verdad ha sido un partidazo de Johan Mojica y es digno de aplaudir y digno de reconocer que fue lejos uno de los mejores jugadores de Colombia en la final de la Copa América que viene siendo uno de los jugadores más regulares de Colombia también hace mucho tiempo y que si tiene una temporada regular, una temporada en la que pueda mantener este buen nivel que está teniendo, yo no tengo dudas que próximamente lo van a ir a buscar de otros clubes. Obviamente no me quiero quedar solo con este partido, quiero ver más atrás, quiero ver todos los partidos que hizo Mojica. Por eso es que les digo que no es un solo partido, viene jugando bien ya hace mucho tiempo. Pero hay una cosa... Que a mí me parece que va a alimentar mucho más esto. Y es que en esta temporada va a ser uno de los mejores laterales izquierdos de la liga. Yo lo estoy diciendo hoy en día, 18, después de la primera fecha, después de haber transcurrido la primera fecha de la Liga Española. Para mí, Mojica, va a ser uno de los mejores laterales, si no el mejor. Dije el mejor. Así que me voy a, me voy a quedar con mi predicción. Va a ser el mejor lateral izquierdo de la Liga Española. Acuérdense de lo que les digo. Ojalá. Siga bien, me toco el huevo izquierdo, toco madera para no quemarlo, pero ustedes saben que es uno de mis jugadores fetiches, uno de mis jugadores debilidad de la selección. Que de hecho, ustedes saben que a Santos Borré también lo tengo en esa lista. Pero eh, Mojica eh, es uno de mis jugadores favoritos de la selección colombiana y me parece que de los más infravalorados que tiene también esa selección. Así que me pone contento ver a Mojica crecer de esta manera, ver a Mojica en este nivel. Y jugando una primera fecha encima contra el Real Madrid de los Galácticos, el último campeón de la Liga. Española y así todo, meterse en el bolsillo a todas las figuras que tiene ese Real Madrid, meterse en el bolsillo a Rodrigo cuando le tocó chocar contra Mbappé, también le jugó de igual a igual. Esto sin dudas te, te emociona y además te, te motiva. Y por qué no también en cierta forma te ilusiona de cara a lo que queda de temporada, y por supuesto al 3 que tiene por delante la selección colombiana que sin dudas es un crack. Así que gracias sudamericanos por llegar hasta el final del video, como les digo siempre, se suscriben, activan la campanita y nos estaremos viendo en el siguiente video que posiblemente sea mañana y ya se los dije. Tengo la rodilla rota, en otro momento lo contaré. Si quieren que lo cuente en directo, dejen un like y les dejo en el primer comentario fijado el canal de los directos. Un abrazo a todos y ahora sí, chao chao.